¿Cómo van tus actividades después de tu trabajo en Polonia? ¿Ya pudiste inscribirte en un gimnasio o quizá estés tan exigente que todavía no pudiste comparar la oferta que se encuentra en tu ciudad? Hoy obviamente te invito a un diálogo para ayudarte a justamente elegir el mejor deporte que querés en la mejor fórmula que corresponde a tu vida cotidiana en Polonia. Entonces, te invito a conocer este diálogo, cómo se hace eso en idioma polaco. Mira, obviamente vamos a entrar y vamos a escuchar una frase de la secretaria o recepcionista. Dzień dobry, ¿w czym mogę pomóc? Bueno, y ahora tenemos que expresar nuestro deseo. Dzień dobry, chciałbym zapisać się na siłownię. Sí, expresamos voluntad de inscribirnos. Zapisać się na siłownię. Así se dice, zapisać się na siłownię, inscribirse al gym. Aquí habla un nombre. Si eres mujer, obviamente tienes que poner en condicional a. Chciałabym zapisać się na siłownię. Preguntamos directamente, quizá, ¿ile kosztuje abonament? Aunque siempre mejor está preguntar cuál es la oferta, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros vamos a grano y vamos a escuchar información. Mamy abonament miesięczny. Sí, muchas veces está hecho por mes, miesiąc, miesięczny, adjetivo miesięczny. Abonament miesięczny kosztuje 120 zł. Bueno, entonces vamos a preguntar: ¿Ile razy w tygodniu mogę być na siłowni na zajęciach? Bueno, ¿te acuerdas la pregunta ile? ¿No es cierto? ¿Cuántas? Hay un video sobre la palabra raz, entonces veces. ¿Cuántas veces? ¿Ile razy? Durante la semana, siempre w tygodniu, aprende con la preposición ya correspondiente, ¿no es cierto? De esta manera te va a facilitar mucho después el aprendizaje de los casos. Mogę, puedo, być, ser, estar, na siłowni. ¿Sí? ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces se incluye la entrada? O puedo decir simplemente na zajęciach, porque quizá me quiero inscribir a CrossFit, a Funcional, a Aerobic, etcétera, mejor decir, na zajęciach. Na siłowni es solo cuando hay máquinas. Bueno, y nos va a decir, istnieją dwie opcje, ¿sí? Dos posibilidades, opciones. Dwa razy w tygodniu y trzy razy w tygodniu. Ok, respondimos. Wolę dwa razy w tygodniu. Sabes que los polacos es una nación en su mentalidad que es muy precisa y muy concreta, no da muchas vueltas. Así que bueno, más fácil también hablar con ellos directamente lo que queremos. Todo está preestablecido, escrito, así que no tenemos que dudar en estar súper sinceros. ¿Jakie ćwiczenia obejmuje abonament? ¿Te acuerdas la palabra ćwiczenia? Es una palabra ćwiczenia que provoca muchos problemas entre idioma polaco y español. ¿Por qué? Porque ćwiczenia puede ser y ejercicio físico, puede ser también ejercicio mental. Por ejemplo, nosotros ahora hacemos un ćwiczenie, ¿sí? Porque estamos aprendiendo, leyendo. Vos normalmente tienes que repetir lo que yo digo atrás de la pantalla. A veces te pregunto, ¿te acuerdas eso? ¿Sí? Hay un feedback, hay pregunta, respuesta, hay un desafío, ćwiczenie. Ajá. Obejmuje, abarca, abonament. Entonces, ya vamos a saber cuáles ejercicios están en este abonamiento. Obejmuje zajęcia z trenerem, ¿con quién? Trenerem, na basenie y ćwiczenia grupowe. ¿Te acuerdas? Grupa. Świetnie. ¿Mogę płacić kartą? Oczywiście. Pero primero, quizá, musi pan zapisać się przez stronę internetową. Ok, vamos a preguntar. Ya conoces muy bien esta pregunta. ¿Jak się nazywasz? ¿Cómo te llamas? Entonces,
Jak się nazywa strona internetowa? Ah, mira, ¿cómo se llama? Bueno, entonces nasza strona internetowa to www.training.com. Bueno, pero nosotros no entendimos todo muy bien, ¿ah? 120 zł jest za 2 lub 3 razy w tygodniu. A, okej. Okay. Jaki la precisión? Jest za 2 razy w tygodniu. Kropka. Punto. 3 razy w tygodniu kosztuje 200 zł. Chcę 2 razy w tygodniu. Dziękuję. Przyjdę jutro. Przyjdę jutro es para el verbo en infinitivo. Przychodzić. Que sabes muy bien que es una de la posible fórmula de decir simplemente ir en idioma polaco. Este verbo está súper complicado en idioma. No te lo digo para asustarte. Te lo digo para que sepas que a veces no reconoces el verbo ir simplemente porque, o sea, no quiero mentir, pero tiene más que 10 formas. Así que te invito también a otro video donde puedes conocer verbo ir según tres aspectos, ¿no es cierto? Cada verbo se divide en dos, hay algunos que se dividen en tres, perfectivo, imperfectivo, iterativo, y bueno, puedes aprender todavía más. Espero que hoy te ayude a, bueno, a ir inscribirte al gimnasio. Obviamente, si hay algo que te quedó en duda, que no sabes expresar, por favor, deja tu comentario. Así que vamos a poder que ustedes, hispanohablantes, están buscando en Polonia y quieren comunicar en idioma polaco. Para eso estamos en la página web amamosidiomas.com para brindar los mejores cursos para los principiantes, para que arranquen ya a hablar idioma polaco. Te espero en otros videos. Hay un montón de clases y hay cursos también privados afuera de la plataforma de YouTube. Dziękuję. Do widzenia.